Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean todas y todos bienvenidos. Yo soy Alexo y esto es Mundo Alexo. Mejor que lo diga la vocecita. Bueno, este es Mundo Alexo y hoy vamos, bueno, ya el título lo dice, pero les voy a mostrar mi área creativa, mi zona creativa, mi lugar de donde yo hago todas mis cosas. Y bueno, como lo modifiqué un poco, también quiero como que lo vean y bueno, y me den su opinión en los comentarios. Así que bueno, mientras lo muestro, voy a ir diciendo todo lo que es y ta, 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 ta. Así que bueno, vamos a empezar con nuestro querido escritorio. Este es mi escritorio hermoso, mírenlo, está basado en un juego que yo estoy realizando desde más de no sé cuántos mil años. Aquí hay un poquito de desorden porque tengo este cable, no sé cómo ponerlo, será hacia allá atrás. Ok, vamos ahorita, luego, mucha gente ve estos dos monitores y piensan que yo tengo dos computadoras y no, miren, solamente tengo un CPU, solo que están conectados. Este es mi teclado, uno bien genérico, marca Seiza. Esta es mi agenda, aquí anoto todas mis cosas importantes de trabajo. Lo que más me gusta, este es del proyecto Soluna, esta imagen me encanta porque bueno, es muy personal. Ahí tengo este cosito para parar el celular allí. Y bueno, mientras muestro lo demás, voy a encender la computadora. Como pueden ver, yo siempre la personalizo. Esto es para wifi porque está lejos, o sea, el wifi está en la sala y lo tengo ahí. Estos son mis ya están un poquito dañados, pero bueno, sirven bien. Lo que pasa es que son 2 años de uso ya y mira, ahí se prendió una, ahorita se va a prender la otra. Bueno, aquí tengo mi lapicero, tiene varias gavetas. Es un escritorio viejo, pero con esto que le hice se ve demasiado fantástico. Miren cómo se ve, miren. Se ve espectacular, Dios. Vamos a iniciar. Y ahorita se va a prender mi Windows. Ok, del 1 al 10, ¿cuánto le dan al escritorio? Del 1 al 10, sean sinceros. Del 1 al 10, ¿cuánto le dan al escritorio? ¿Ven esto que está aquí atrás? Mientras se prende la computadora y le muestro otras cosas. Esto que está aquí atrás lo acabo de modificar. No sé si vieron en el video anterior que tenía como unas líneas así blancas. Mucha gente les gustó, pero eran simplemente unas marcas porque iba a hacer unas cosas y ya las hice. Y bueno, les voy a mostrar mi silla. Aquí está mi silla. Es una silla normalita, sencilla. No es una silla gamer ni nada. Tengo este cojín porque la otra vez pasé mucho tiempo sentado y sentí un dolor en el trasero, en el ano. Y pues dije, esto no me va a volver a pasar. Así que le coloqué una almohada y ya se solucionó ese problema del ano adolorido. Entonces bueno, hay muchas cosas aquí, muchas. El espacio es pequeño, sí, para mí que soy una persona alta y las piernas largas. El espacio es bastante pequeño, tengo varias herramientas por allí. Tengo mis cuadernos de hacer ilustraciones y todo esto. Ahorita no voy a mostrar ilustraciones, voy a mostrar simplemente el encuadre, ¿sí? Se ve más esto porque lo que quiero es que vean esto y no a mí, ¿ok? Bueno, voy a pasar detrás de la cámara y voy a ir explicando un poquito, ¿ya? Bueno, antes de irnos al fondo, se me había olvidado aquí tengo una ficha de Nintendo pequeño y acá abajo una impresión que dice suscríbete y dale like, un meme allí y nuestros mini avatars. Si seguimos, encontramos muchas cosas, pero vámonos de orden. Acá está el tendedor de gorras, aquí yo coloco las gorras, aquí está una hermosa que dice vamos Perú, aquí está un gorro de Cusco. Aquí está mi pasamontañas que me gusta, no sé, me encanta ese pasamontañas, así este es medio viejito, me gusta. Y esta es la primera gorra de Alexo, Dios, eso nunca lo voy a botar, eso es un tesoro. Y por supuesto, aquí va la nueva, de Mundo Alexa, oh baby. Ok, me la pongo. Y pues acá, como pueden ver, tengo un montón de cosas muy bonitas. Un montón de cosas, tipo, ahorita les explico un poco, pero quiero dar un vistazo a largos rasgos para que vean más o menos.
Y como empezamos por acá, bueno, vamos a seguir por acá. Este símbolo, para los que no conocen, es el símbolo de la Trifuerza de un juego llamado Legend of Zelda, que es uno de mis títulos favoritos de Nintendo. Esta chica hermosa es un dibujo de un juego en pixel art que se llama Iconoclast. Es muy bueno, demasiado bueno. Creo que lo jugué, lo pasé en directo en otro canal que tengo, pero lo he abandonado ese canal, pero bueno, no sé si lo retome. Esto es Alexo encendido, así, Alexo youtuber. Esto me lo hizo un amigo en Venezuela, el amigo se llama Katie, dibuja muy muy bien. Acá me hizo otro más tranquilo, más calmado, con mis lentes y todo. Esto me lo regaló acá en Perú una tienda que se llama Mundo Beats. Es muy buena, venden artículos de videojuegos y tal. Esto es otro fiche de Mario y Luigi y está muy bonito, me gustó y le da color a la pared. Esto me lo hizo Aide. Estos gatitos me lo hizo Aide, aquí está su firma. Vamos a enfocar la firma de Aide, muy artística su firma. Y pues están hermosos, a mí me encantan. No sé, tienen algo raro, son como medio malos, pero buenos al mismo tiempo, no sé. Aquí, mira, se está cayendo esto. Aquí están mis destapadores y chapas del Mundo Alexo. Aquí está una que me regalaron, que no sé por qué se están cayendo. Pero bueno, ahí están. Acá abajo podemos ver, no sé si pasar acá. Acá tenemos a Mega Man, disculpen mi sombra, pero ahí está Mega Man. Yumiko, ella es una especie de zorro de un videojuego de lucha que me encanta ese juego. Voy a poner un poquito aquí las imágenes para que vean. ¡Muere! O sea, es mejor que yo. Se le nota que es mejor que yo porque tiene mejor estilo para jugar. Pero yo tengo un poco más de estrategia porque él siempre hace los combos que hacen todos. Y yo juego, no tengo la habilidad que él tiene porque no sé hacer ese pocotón de combos. Pero tengo estrategias de juego. Vamos a ver, me tocó uno mejor que yo y lo gané. Esta es un personaje original mío. Es una gata, no tiene historia, no tiene nada, simplemente la dibujé porque me nació, me puse creativo y la hice, quedó muy bonita. Ay, amo este juego. Este es un juego indie también, a mí me encantan los juegos indie. Este juego se llama Old Boy o El Chico Búho y es bonito, es hermoso, el juego es espectacular, tienen que jugarlo. Ok, acá tenemos a este personaje de la era del hielo, el dinosaurio. Esto creo que vino en un McDonald's, allá en Venezuela me lo traje. Esto sí lo compré acá, este es de los Plantas vs Zombies. Esto me lo hizo mi mamá. Esto es como un gusano, no sé, una oruga. Debe ser que mi mamá pensaba que yo era una especie de oruga y algún día me iba a convertir en una mariposa. No, mentira. Gracias, mami, te amo por eso. Estos son cositos que salieron en... Son hermosos. Estos cositos salieron en unas bolitas esas que tú metes dos soles, algo así, y le das vuelta y salen muñequitos o cosas así en los centros comerciales y salieron. Acá tengo una colección de Cube World, que es como una imitación china de los Lego. Y me encanta, es como tipo Minecraft, de verdad está muy bonito. Tiene su logo y todo. Este también salió en las bolitas esas. Y estos también salieron en las bolitas esas. Aquí tengo mi juego de Mario 3D Land de 3DS. Aquí tengo, esto es espectacular, ¿eh? Esto yo lo tengo desde Venezuela, ahorita se los muestro. Esto es hermoso. Miren, por dentro tiene un mundo entero. Esto es un juguete que yo tenía, esto tiene como 20 años ya. Este juguete debe ser, no sé de cuánto estará en eBay, este tipo de cosas, pero este es de la película Batman
Batman, no sé qué, Batman Return, no sé dónde sale el acertijo con Jim Carrey. Miren que es Jim Carrey. Aquí tengo la bolita donde vinieron estos personajes. Y bueno, la cogí para meter los USB porque me gusta, se ve bien artístico, bien bonito. Aquí tengo los zombies de Planta vs Zombies. Aquí se cayó Gohan, tengo un mini Gohan, mírenlo, qué bonito. Hola, soy Goku, soy Gohan. La gente le dice Goku a todos los personajes de Dragon Ball. Pero no, él es Gohan. Aquí tengo a Pilaf, no sé si lo recuerdan, no muchos lo recuerdan, pero es un personaje muy bonito de Dragon Ball en la primera edición. Mira, se me cayó el otro zombie. Bueno, yo estoy mostrando aquí o estoy dañando mi setup. ¿Qué te pasa? Acá tengo una colección de monedas de 10 céntimos. No sé, quiero llenar eso. Es como una especie de reto que me hice yo mismo. Quiero llenarlo a ver cuántos soles hay ahí si lo lleno. Este es el dueño. Aquí hay unos dinosauritos sencillos. Este es el dueño. Este es el señor de arena. No recuerdo su nombre. Sandman, el señor arena, el hombre arena de Spider-Man. Y aquí está otro de Plantas vs Zombies. Ya, si nos vamos arriba, ay, es que hay demasiadas cosas, pero quiero mostrarlo porque es demasiado bonito. Aquí tenemos a Alexo en peluche, ¿no? Mi peluche, yo tengo mi propio peluche, qué bonito. Aquí está Lisa Simpson, que cuando estaba de Doffman, muy, muy chévere. Está fuerte. Aquí está. Esto me lo regaló un suscriptor, ¿eh? Esto me lo regaló un suscriptor. Mira cómo lo tengo aquí. Míralo. Ahí está intacto, hermoso. Y está en la parte de arriba. Tú sabes, para que quede espectacular. Esto de aquí atrás es un juego también de Nintendo. Nunca lo he jugado, pero me gusta el dibujo y por eso lo dejé allí. Este otro es Metroid, por supuesto sí lo he jugado, bueno, en su versión de Super Nintendo es la que he jugado, muy buena, muy muy buena. Esto acá es mi propio videojuego BGC Adventure, que le hice su carátula también y le hice sus CDs, que están, por cierto, voy a ver si obsequio algunos por allí. Esto es un monigote para dibujar, no está muy bien hecho, así que lo dejé solamente para sostener al videojuego. Estos son tercos, ¿no? De esos muñequitos, no recuerdo exactamente su nombre, pero son de esos que ponen en los carros y empiezan a moverse. Aquí también hay otro de C-3PO y está Garfield en skate. Y por supuesto, aquí tengo a Bart Simpson, un peluche muy bien hecho, muy muy bien hecho. Me sorprendió la calidad de ese peluche. Lo tengo desde Venezuela, así que está brutal. Por este lado tenemos acá la caja de una tarjeta madre. Esta no es la que yo uso, esta es la que usa ID, de hecho. Acá tengo mi caja de mi 3DS. Acá tengo mi placa base, no es la gran cosa, pero bueno, son 2 GB y tal, es MSI. Y perdón, sí, ajá. Aquí tengo mi afeitadora, porque yo soy un hombre muy peludo y pues necesito afeitarme. Y si me voy a todos los días a una cuestión de esta donde cortan pelo, una peluquería, estaría demasiado caro. Este es mi teléfono, un teléfono no es muy bueno, no lo compren por favor. Ay, se me cayó algo. No importa, eso que se cayó no es muy importante, es un cosito de esto que recogí el otro día. Miren el teléfono, mi teléfono es este, Movizoom. No lo recomiendo porque viene con publicidad y es totalmente fastidioso. Se cayó el otro, ¿verdad? Ok, esto que tengo lo compré para hacer unas pruebas y es bastante bueno, sí, es muy bueno. Es Micronix, me gusta esa marca, Micronix. De hecho, mis audífonos son Micronix, los tengo desde hace 2 años y aún conservo la caja intacta. Aquí está, se murió. Aquí tengo mi mouse, también Micronix, muy bueno, me encanta. Aquí tengo mi micrófono, que no lo mostré, no sé por qué no lo mostré hace rato. Aquí están los juegos. Si quieren un juego, avísenme, yo se los paso, se los doy. Y si están en el extranjero, pues les paso una versión digital. Acá está más juegos, aquí yo le hice la carátula y tal, mírenlo, está impreso, o sea, me gustó, pues lo hice. Y acá está una bandita
que me regalaron en el evento del Mass Gamer y todavía la conservo y no la uso más porque se me va a dañar, entonces no quiero que se me dañe. Y este es mi micrófono. Ya. Ok, ya encendió la computadora. Esta es mi hija hermosa. Esta es mi hija hermosa que me acompaña en mi aventura. Ok, ya encendió la computadora. Vamos a mostrar. Lo chido y la razón por la que hice eso fue porque ahora cuando yo grabe se va a ver esto atrás y se va a ver brutal. O yo lo puedo poner así también y se va a ver brutal. O lo puedo poner así y se va a ver genial. O sea, eso es lo que yo quería. O sea, porque me hacía falta un fondo así. Yo soy así. Yo necesito una cosa de esta para poder sentirme bien conmigo mismo. O sea, yo tengo esa infancia inacabable en este tipo de gustos, de cosas. O sea, me gusta eso, me encanta este peretero allá atrás. A Aide no le gusta mucho, no quiere que lo tenía en la sala, no quiere que se vea así como algo desordenado. Y aquí sí le gustó, o sea, lo puse acá y le encantó. Dijo, ay, me gusta, me encanta. Y también me imagino porque no está en la sala, no es que todo el mundo va a llegar y va a ver esas cosas así, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, bueno, yo entiendo por esa parte también a Aide. Que no le guste que yo tenga ese perolero en la sala, sino que le gusta que lo tenga de una manera más organizada aquí adentro. ¿Así? Claro. Ahí está, ¿viste? Ahí está bonito. Así está bonito. Pero allá en Venezuela tenía... Allá en Venezuela tenía un desastre, tenía por todos lados, todo. Ya, entonces, ahora voy a mostrar la computadora, que es lo que me imagino que muchas personas quieren y ver para que vean cómo funciona y cuáles los requisitos que tiene y todo esto. No se esperen nada ostentoso, que ¿okay? Yo no soy millonario, pero sí es funcional, así que bueno, vamos hacia allá. Como pueden ver, ya les dije, tengo dos monitores. Estos monitores, si se fijan, no sé si se verá, ay Dios mío, creo que no se ve, pero el mouse, aquí está el mouse, yo lo puedo pasar de acá para acá, ¿ves? No sé si se ve, creo que no se ve. Pero bueno, aquí está el mouse en esta gorra, lo pueden ver moviéndose. Y voy a intentar colocarlo en esta gorra. Ok, acá está, lo es. Voy a pasar de acá para allá. Eso es una pantalla, digamos, extendida, creo que le llaman así. Se ve así. Mientras yo estoy trabajando, lo que miro es esto, ¿eh? Y esto me motiva, me llena. Antes no tenía cierta, como que, ¡ah, no, qué fastidio! Entonces miro aquí y miro mis personajes y quedan justamente donde está el teclado. Yo diseñé esto para el escritorio, ¿ya? Aquí está el micrófono Micronic, mírenlo, es sencillo pero funcional, muy chévere, me encanta. Y pues vamos a ver cuáles son los requisitos de mi computadora, ¿ya? Ok, como pueden ver, aquí voy a intentar enfocar un poco. Tengo una computadora no tan magistral como quisiera, la tengo con Windows 7 porque esto solo funciona con Windows 7. Por cierto, no lo había nombrado, esta es mi tabla de diseño, ¿ya? Esta es mi tabla de diseño. Ok, como pueden ver, tengo un procesador Intel Core de i5 de 3.10 GHz, ok, y tengo 8 de RAM, que es bastante bien. Eso lo tengo ahora porque antes tenía 6 de RAM, ahora tengo 8, gracias a Dios. Y bueno, el sistema es de 64 bits, ¿ya? Ahora nos vamos a ir a la gráfica, a la tarjeta gráfica que tengo. Ya se las mostré, pero quiero que la vean aquí para que vean la que tengo instalada. Adaptador de pantalla, sí, esta. Y tengo una NVIDIA GeForce GT710, o sea, no es la super computadora, pero es algo que me gusta mucho. O sea, no me quejo de mi computadora. Me gustaría que tuvieran un poco más de video, pero no se puede tener todo. Por cierto, háganle caso a ese meme. Así que vamos dándole like y vámonos suscribiendo si no estamos suscritos, ¿ok? Y bueno, se me olvidaba algo espectacular que tengo aquí, ya se los muestro. Esta es mi webcam, ¿ya? Y aquí yo tengo un papelito, esto aquí abajo, porque esto brilla fuerte, entonces le tengo un papelito. Yo le doy acá y ¡pum! Esto me alumbra así, me alumbra un poco menos
por el papel, o sea, tengo menos, me afecta menos a la vista, ¿no? Y bueno, la cámara también es una Micronics. Yo como que tengo una cosa, un fetiche con Micronics. Pero es que en serio, los precios son muy buenos. O sea, lo bueno de Micronics es que los precios son excelentes y la calidad de los productos son muy buenas. Y no sé, brutal ese fondo, me fascina. Y bueno, la calidad de los productos son muy buenas. Y ya les voy a mostrar cómo hago yo los directos, porque yo tengo la pantalla dividida, la pantalla extendida es para yo, más que nada para yo hacer directos sin estar bajando ventanas, subiendo ventanas, sino que yo hago los directos y puedo tener en un lado los comentarios y la pantalla esta del programa donde yo hago los directos, y también puedo manejar muchas cosas al mismo tiempo, ¿ya? Ya ahorita se los voy a enseñar, denme un momento, hago las cosas y se los muestro. Ok, ya tengo todo preparado. Yo digo así, espérenme un momento, como que si ustedes van a ver todo lo que yo voy a hacer, ¿no? Ustedes ven la edición, un chasquido y ya. Voy a colocar para que vean cómo funciona la cuestión. Bueno, como pueden ver, déjenme bajarle un poquito el... Ajá, para que se vea un poco, que se aprecie mejor, ¿ya? Ahí, mira, yo estoy usando esta cámara, ¿ves? Esta, y aquí puedo verme a mí mismo haciendo muecas con la otra cámara. Esta cámara es la que me da esta imagen. Y este es un programa que se llama OBS, que déjame ver, a ver, ajá, aquí. Y yo puedo cambiarle, cuando yo hago directos, ustedes ven que yo hago directos, y yo por ejemplo pongo así, o por ejemplo pongo así, que se ve este escritorio, aquí se ve múltiples veces, lo voy a rodar. Aquí es por lo menos si quiero un juego, déjenme poner un juego para que vean cómo se ve. Vamos a poner Brawlhalla. Aquí se está viendo el juego en pantalla completa. Y acá yo puedo, ahorita debería mostrarse, ¿eh? Debería, a ver, ahí está. Ahí estoy yo. Como pueden ver aquí en esta pantallita chiquita, ahí miren, y acá se está viendo la pantalla, es la misma pantalla, pero aquí yo puedo disfrutar en pantalla completa y ver cómo está grabándose todo. Y por ejemplo, si yo estoy jugando y quiero decir algo importante, vamos a darle aquí a Don, y quiero decir algo importante, pues simplemente agarro y le doy acá, solo cámara, ¿ya? Y pum, aparezco. El juego sigue andando, pero yo aparezco en cámara completa. Pueden ver. Y si quiero ver... hola. Y si quiero volver, simplemente pum, escritorio, perdón, juego. Le doy a juego. Si estoy jugando, por ejemplo, si estoy jugando. Si estoy haciendo cualquier otra cosa, bueno, así lo programo. Si estoy haciendo un tutorial, si estoy haciendo lo que sea, poner la cámara que se vea chiquitita por un lado y por el otro lado, y detrás se va a ver el fondo, pero no me va a afectar a mí así, porque tengo el escritorio completo para mí solito de este lado, si estoy trabajando con algún software o lo que sea, ¿no? Se los muestro para que vean todo el esfuerzo que estoy poniéndole, porque aquí el canal también voy a enseñar varias cositas, porque por ahí hay gente que me está pidiendo, por ejemplo, cómo editar un video, cómo utilizar Photoshop, desarrollar un videojuego básico, por ejemplo. Y así, yo doy clases de todo eso, o sea, yo también doy clases, pueden entrar en la página mundoalexo.com y ver cómo son las clases y todo esto. Pero también me gustaría regalarles por lo menos una clase a través de mi canal de cómo se hace, cómo se edita, cómo se hace un fondo verde, por ejemplo, pantalla verde y cambiarle el fondo y todo esto, cómo unir dos videos en uno, cómo cortar, cómo hacer cámara lenta, por ejemplo. Quiero dentro de mi canal enseñar un poco de lo que yo sé, para también promocionarme con las clases y también para que la gente aprenda, pues, de manera gratuita haciendo eso. Y también voy a poner en mi página web cursos gratuitos a través de videos, y eso también se va a reflejar en el canal de YouTube. Pero obviamente yo voy a seguir haciendo vlogs, voy a seguir dando opiniones, voy a seguir subiendo cosas, y de verdad va a estar espectacular. Ustedes van a aprender muchas cosas nuevas.
El canal va a tener variedad, porque mi canal se caracteriza por tener variedad. No solamente son vlogs, no solamente salir a conocer y comer como otros canales, no solamente es algo así, sino que hay de todo, hay para todos los gustos, porque yo soy multifacético, porque necesito hacer esto. Y nada, pues eso para mí es algo que es un proyecto que yo tengo en mente y quiero llevarlo a cabo. MundoAlexo.com es mi página oficial. Por favor, vayan y mírenla y dense una vuelta por allí. No está completa, nunca va a estar completa, porque siempre se va a estar actualizando. Así que nunca la página va a estar completa. Bueno, yo quería invitarlos a eso, a darles a conocer mi proyecto. Vamos a encender la luz aquí para ver la diferencia. A ver. Ahí está, sí hace una gran diferencia. Tenía la mitad de la cara oscura. Bueno, y quiero que me acompañen esto. Ya somos 18 mil y algo de Mundo Alexiano, ya les digo exactamente. Somos 18.298 Mundo Alexiano. Así que ya saben que cuando llegue a los 20.000 Mundo Alexiano me va a lanzar por el parapente. Así que por favor suscríbanse para que eso suceda rápido. Faltan 2.000 nada más, son 2.000 nada más. Así que si tú no estás suscrito, yo sé que hay más de 2.000 que miran mis videos, y no se suscriben. Porque sé que es así. Sí, es fácil, te haces una cuenta de Google y ya, más nada. Te haces una cuenta de Gmail y ya, listo, te suscribes. Y bueno, nada, eso fue todo el video. Queda la invitación, ya saben que voy a empezar también, aparte de los vlogs, voy a hacer vlogs, voy a seguir haciendo vlogs, voy a seguir mostrando mi vida con mi familia y todo esto bonito, probando cosas del Perú, opinando cosas del Perú, pero también voy a dar tutoriales, también voy a enseñar lo que yo sé. Tengo esa necesidad, tengo la necesidad de enseñar lo que yo sé hacer. También voy a hacer publicidad a algunos videojuegos indies que me fascinan, a través de gameplays, a través de opiniones sobre el juego o análisis sobre el juego. Y pues quiero más nada informarle eso. Así que bueno, si este video se ha extendido, me disculpan, pero necesitaba mostrarles todo, mostrarles las cosas que he hecho, y también siempre dando total y completamente las gracias por seguir mi canal. Gracias Mundo Alexiano por estar ahí viendo este loco cómo hace sus cosas. Y bueno, eso es todo. Espero que si les ha gustado el video, háganle caso a ese meme, que le den like y se suscriban. Así que bueno, esto fue todo. Y siempre, siempre voy a finalizar con la canción del marcianito. Por ahí me dijeron, si me quitan la canción del marcianito me desuscribo. Bueno, no se preocupen, mi hermano, que esa canción del marcianito a mí me fascina. Así que los dejo con la canción del marcianito. Soy un marcianito que va por el mundo encontrando un nuevo lugar. En mi navecita, dando vueltecita, voy pa' Machu Picchu aterrizar. Thank you.